Estamos con Jessica Sakinga, habitante del Cantón Pilla, para que nos dé a conocer, ¿usted conoce los candidatos que están a la alcaldía de Santiago de Pilla? David Chicaiza, Sarabia. Bueno, de otro lado, es importante, ¿usted ya ha definido por quién dará su voto? Por David Chicaiza. En el lugar de donde usted viene, ¿qué necesidades tienen para que las futuras autoridades puedan conocer de este tipo de detalles? Que haya camino ya más amplio. ¿En qué sector vive usted? Por venir casi la Unión. Ya, muchísimas gracias. Estamos con el señor Rosalino Jaigua. Él es habitante del Cantón Santiago de Píllaro. Para que nos dé a conocer, don Rosalino, ¿conoce usted cuántos candidatos están a la alcaldía de Santiago de Píllaro? 12 alcaldes, para 12 candidatos. Ya, ¿en cuánto tiene que ver a la decisión? ¿Ya sabe usted por quién va a votar en las próximas elecciones? No todavía, porque aún no me han no ha llegado al barrio, no nos han hecho propuestas de trabajo, no estamos informados todavía. ¿Sería necesario que los candidatos proyecten este tipo de situación de dar a conocer su plan de trabajo en todos los sectores del cantón? Claro que sería magnífico para uno poder elegir a ver cuál está apto para poder decidir uno también el voto, porque si no, no lo sabemos. En cuanto tiene que ver a otro aspecto, ¿usted de qué sector es? En el barrio en el que usted vive, ¿qué necesidades tiene? Yo soy del barrio El Quinche, pero en el barrio llegan, medio visitan y a veces son olvidados. Nosotros necesitamos algunas cosas ahí. Ahorita, por ejemplo, estos días que ya viene la seca, se necesita el agua no hay poco, llega poco, en la partecita alta de nosotros mismos, llega poco. ¿Agua potable o de...? Sí, el agua potable. Ya, muchísimas gracias. Estamos con la señora Soledad López. Doña Soledad, ¿usted conoce cuántos candidatos están participando a la alcaldía de Santiago de Píllaro? Yo que sé que están 10. Que están 10 y hay no sé más. ¿En cuánto tiene que ver a la decisión? ¿Tiene ya usted por qué candidato va a consignar su voto? No, decido todavía. ¿Sería necesario de pronto que los candidatos den a conocer los planes, programas? Claro, o sea que por pronto llegó un candidato que es de acá, del Papi Pollo. Llegó a Tunguipamba. Él nos fue ofreciendo algunas propuestas, pero de ahí nadie más ha subido. Usted del barrio Tunguipamba, ¿qué necesidades tienen en el sector? O sea, en el sector necesitamos, o sea, tenemos una cancha de deportiva, pero no hay gradas así para donde sentar. Y falta que arreglen las carreteras también. Muchísimas gracias. Estamos con la señora Luz Jami. Para que nos dé a conocer, ¿conoce cuántos candidatos están a la alcaldía de Santiago de Píllaro? No, la verdad no, a los que se les ve nada más. ¿Quiere decir que hace falta que los candidatos recorran los sectores del cantón difundiendo sus planes y programas? Sí, sería bueno que salgan a dar la vuelta a ver, porque no se les conoce, solo se les conoce a los que están nomás, a los mismos de siempre, y a los demás no se les conoce quién será. Ahora, ¿de qué sector es usted? Yo vivo en la Ciudad Nueva. ¿En cuánto tiene que ver a la Ciudad Nueva, necesidades que tengan en el lugar? En la Ciudad Nueva sí creo que sería más control policial, porque sí hay bastante personas que son desconocidas en la noche más que todo, y no hay resguardo policial. Hay el UPC, pero no salen a ver mucho. Más resguardo policial creo, y la calle de la avenida La Rumiñahui creo que sería mejor que arreglen, porque es la calle principal y hay muchos baches que ni siquiera arreglan, hacen de poner unos y el otro ya son. Muchísimas gracias. Estamos con el señor Víctor Pérez. Don Víctor, ¿conoce usted cuántos candidatos están a la alcaldía de Santiago de Píllaro? 12. ¿Ha decidido por quién va a dar su voto? No sé todavía, no escuchado su voz, ¿no? A lo mejor hace falta que los candidatos recorran los sectores del cantón
difundiendo sus planes, sus propuestas para tomar la decisión? Claro, sí, sería bueno, para ver qué es lo que proponen. Sí, ¿de qué sector es usted? De Santa Teresita. En el lugar, ¿hay necesidades? ¿Cuáles son estas? Todo, el alcantarillado. ¿Sí? ¿Ya el alcantarillado es un pedido de ustedes? Claro, el alcantarillado, muy bien, el alcantarillado. Ya, muchísimas gracias. Estamos con la señora Paulina Topanta. ¿Conoce usted cuántos candidatos están a la alcaldía de Santiago de Pillero? No conozco a todos exactamente, pero son 12 candidatos. ¿Tiene decidido por quién va a dar su voto en las próximas elecciones? He decidido por el doctor Francisco Yanzatipán. ¿De qué sector es usted? De San Andrés, del barrio San Jacinto. ¿En el sector qué necesidades tiene? Nuestras necesidades son muchas que no nos escuchan, pero ojalá con este nuevo alcalde que pensamos, he pensado votar el camino que está mal. De San Jacinto a la Lindera está súper mal, que eso todo este año no han hecho. La luz también, que no tenemos del Triunfo a San Jacinto, es una... O sea, es todo está oscuro porque nadie hace el intento siquiera de ayudarnos, de sacar los postes, de que va por otra línea, tiene que sacar el Triunfo a San Jacinto. Esas son las necesidades más grandes que tenemos. Muchísimas gracias. Estamos con el señor Carlos Guachi. Señor Carlos Guachi, ¿usted conoce cuántos candidatos están a la alcaldía de Santiago de Pillero? 12 candidatos. ¿Ha decidido ya por quién va a dar su voto en estas próximas elecciones? Sí. ¿Podemos saber el candidato? Por el doctor Sarabia, alcalde. ¿En qué sector vive usted? En el barrio La Primavera. En el barrio La Primavera. ¿Qué necesidades tienen en los moradores de este sector? Necesidades desde mejorar el agua potable, las vías que hay así, los asfaltos, roturas. Eso sería lo más importante del barrio. ¿Esos pedidos, esos planteamientos que tienen ustedes deberán ser tomados en cuenta por los candidatos y para el que llegue a ser el nuevo alcalde de Pillero? Claro, para el que llegue a ser su alcalde sería. Muchísimas gracias.